Hola, yo soy Rafa Góngora. Yo soy Edgar Santos. Yo soy Memo Brunner. Y esto es La Transmisión en Vivo de Unisex Magazine. ¡Aplausos juntos! Buenas noches, gente. Buenas noches. Y esta noche tenemos a dos amigos que son Félix Dolores Rangel y Francia Perales, invitados para promocionar o más bien mencionar su próxima obra que se llama Memorias de Eleanor. ¿Cómo estás, Francia? Muy bien, gracias. Muy bien, también. Poco caluroso. 45 grados. Un chingo de cerveza. Así es, oye, hace falta. Y un montón de sombreros. Eso, mamá. En vivo, no es prudente. Los prudentes. Oye, Francia, te quería preguntar, ¿cómo surgió esta idea de Memorias de Eleanor? Memorias de Eleanor, híjole, surge hace bastante tiempo. Ok, ¿como años? Sí, como en el 2012, si no me equivoco. Surge con esta, tenía una pregunta a mi corta edad, a mis 23 años, okay. El quién soy, qué significaba ser mujer actualmente, ¿no? Con toda esta construcción social, toda claro. Esta maraña que tenemos de estereotipos. Uh-huh. Y Eleanor viene a través de un relato corto, okay, en ese tiempo que se llama Sombras en la Intimidad. ¿Sombras en la Intimidad? ¿Y esta era una puesta en escena o simplemente un relato? Fue un relato corto, okay, que surge con la idea o la necesidad de hacer una obra de teatro. Pero no se da la obra de teatro, entonces aparece este relato corto, Sombras en la Intimidad, como personaje de Eleanor, y hago un performance, okay, en ese tiempo. Ese performance fue evolucionando, lo presenté en varias partes en la UDEM, en un foro de derechos humanos de las mujeres, okay, en Morelia, Michoacán, y hace poco hice la dramaturgia de Memorias de Eleanor, y bueno, se la presenté a nuestra directora, Denise Castillo. Denise Castillo, que está atrás con nosotros. ¡Hola, Denise! ¡Hola! ¡Hola! Y bueno, ella presentó su visión, yo le dije, aquí está la obra, haz con ella lo que tú quieras. ¡Nice! Y cabe mencionar que Memorias de Eleanor fue la única obra de teatro seleccionada para la demolición del género. Realmente estaba muy, muy interesante, está padrísima, ¿eh? Sí. Sí, oye, y respecto a demolición del género, y hablando de Memorias de Eleanor, dices que haces un poco de performance, ¿verdad? ¿Qué disciplinas artísticas se ejecutan en la obra? Porque es medio interdisciplinario, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, claro. La visión de Denise era incluir la danza contemporánea, el teatro, wow, y la música. Qué lindo, ¿eh? Sí, estamos me encantó, la verdad, cuando lo vi me encantó. Y pues de hecho lo vi en Demolición del Género. Sí. Aparte de Demolición del Género, les queremos preguntar, ¿en dónde más se han presentado? También nos hemos presentado, tuvimos una función en la Sala Experimental de Teatro de la Ciudad. Okay. Y hemos también viajado a Ciudad Victoria, de donde somos originarias. Saludos a los de Tamaulipas. ¡Saludos! De hecho, acabo de regresar de Tamaulipas, ¿eh? Estaba muy bonito. Sobrinitos, saludos Mariana y bebé Carlitos. Sí, fuimos a presentar Memorias de Eleanor allá al Foro La Columna. Okay. Entonces, pues muy victoriosas y muy contentas de regresar a nuestra ciudad natal a presentarnos su trabajo. Qué padre. Y pues hacer presencia, ¿no? De que no se olvide que solo venimos a desaparecer a Monterrey, sino regresar y mostrar, pues, todo este pensar que traemos Francia, Denise, o sea, las tres juntas, ¿ah? Mostrarlo, ¿no? Y pues nos fue muy bien en Victoria, la verdad. O sea, muy contentas, regresamos con más ganas de seguir trabajando y de presentarnos. Y cabe también decir que Félix es bailarín, claro, actor, modelo. Salió actor no tanto, ¿eh? Ah, claro que sí. Por ahí vamos. Salió en una de nuestras portadas. Sí, de drama. Todas queremos ser chicas Almodóvar, todas queremos. Claro, pero mira, pero por mera modestia, no vamos a enseñar la portada de Unisex para que ustedes la chequen en la busquen, unisexmagazine.com. Pero o sea, nada de repito, o sea, si están sintiendo el sol estos días, no, eso es poca cosa. Se los voy a reflejar así, pum. Oigan, y otra preguntita,
ya sabemos en dónde se han presentado. Pero, ¿han tenido algún obstáculo? O sea, ¿alguien les han puesto algún obstáculo para presentarse en algún lugar? Puesto que, si es una obra, pues es un performance al final de cuentas, ¿no? Multidisciplinario, que, pues, yo creo que sí es transgresor. Claro, o sea, porque claro tiene, toca muchos temas también, pues, transgresivos. Transgresor, no, y de introspección, y es como que, wow. A eso voy, sí. ¿Puesto a alguien algún obstáculo para presentarse en algún lado? Hasta ahorita no. Hemos tenido muy buena respuesta al presentar el proyecto y hemos tenido las puertas abiertas incluso en Ciudad Victoria. Uh-huh. Qué bueno. Sí, nos ha ido muy bien, la verdad. Digo, al final de cuentas, las tres somos muy conscientes que la obra sí es transgresora, ¿no? Y involucra temas, ¿cómo decirlo? Pues fuertes, ¿no? La obra en sí es fuerte, la verdad, somos clasificación B15. Entonces, no niños. Pero es esta por lo mismo, ¿no? De esta búsqueda de quién soy, a dónde voy, qué es ser mujer, entonces, qué es ser hombre incluso también, claro, ¿no? O sea, qué es, ¿no? Más que nada. Entonces, pero, pues gracias a la vida, no se nos ha dificultado. Yo creo que porque también viene muy de nuestros adentros y lo mostramos con mucho respeto también, creo. Porque respeto hacia el texto de Francia, hacia la dirección de Denise, incluso hacia aquellos pequeños aspectos que puede tocar en cada persona. Entonces, yo creo que también eso es muy importante. Y es bien interesante porque es una propuesta con mucho contenido. Chicos, si no han visto o siempre han querido ver una obra de teatro, esta es la obra. Sí. Se los aseguro. Es en el Bread Box, ¿verdad? Va a ser el día 29. Este sábado. Este sábado 29. 29 de abril en Bread Box. Así que si no han visto la obra, chicos, les va a encantar. Hay lista, ¿verdad? Y hay cupo limitado. Sí, sí. Así es. Pueden reservar a través de la página de Facebook, okay. Memorias de Eleanor. Eleonor. Entonces la página de Facebook es Memorias de Eleonor. Así es. Ok, para que lo busquen y vayan. Es este sábado en Breadbox. En Breadbox. De hecho, es muy fácil, porque creo que es más fácil si se los explico. Entonces, si usted está parada en la Gandhi, sigue derecho sobre lo que es Hidalgo, va a pasar una gasolinería y después va a haber una cuchilla y a su mano izquierda va a estar Breadbox. Es casi enfrente, en la esquina más bien, casi después de Breadbox hay una mueblería. Entonces, si está en la mueblería, ya se pasó, entonces Breadbox es en la esquina. En la esquina. Y las puertas de Breadbox van a estar abiertas a las 7:30, pero la obra empieza puntual a las 8. Recuerden, somos clasificación B15 y cupo limitado también. Ajá, Breadbox va a estar abierto por esa ocasión nada más. ¿A esa hora? A esa hora. Y el costo del boleto es de 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos por el lado. Apoyen el talento local, por favor. Así es. Y va a haber consumo de lo que ustedes quieran. Eso. La cafetería de Breadbox va a estar abierta. Nice. Entonces, nada que un danés no pueda arreglar. ¿Quieren pasar un buen sábado? ¿Una buena obra de teatro? Memorias. Con mucho carácter. Oye, Francia, quiero hacer una pregunta un poco más personal. ¿Sí? En la obra, porque yo la vi, en Demolición del Género, trata sobre, digamos, tú como sujeto inmersa en algo que tiene que ver con, muy personal, ¿no? Contigo. Uh-huh. Pero tratas mucho el género. ¿Tú qué piensas del género? Pues, ahorita, yo he dicho que soy parte hombre, parte mujer, okay, parte masculina, parte femenina, uh-huh, porque he sido creada tanto por un hombre y por una mujer, ¿no? Me considero mitad y mitad. Ok, naturalmente, ¿no? Todos tenemos un lado femenino y masculino. Así como es. También no, ¿verdad? Porque no voy del lado de estos estereotipos, estas construcciones. Entonces, lo que marca esa sociedad, que es ser hombre y que es ser mujer, eso claro, no. Oye, Francia, ¿y cómo contrasta tu feminidad con tu masculinidad? ¿Cómo es que ellas han influenciado en tu arte? No sé. Vaya, porque, por ejemplo, o sea, bueno, no, sigue hablando. Pues es que vas más hacia lo, digamos, o sea, transgrediendo el constructo social, de lo que creo, es de lo que es el género, ¿cómo tú identificarías tu masculinidad y feminidad? Ajá. Pues es que no,
no busco identificarme con ninguno de los dos, o sea, okay. Simplemente soy, que es lo que Eleanor dice, simplemente okay. Terminó siendo ella misma, decidió ser ella misma, o él mismo. ¡Qué bonito! ¿Y tú qué piensas, Eleanor? Y yo de que soy bien densa. No, pues yo creo que la verdad, me atrevo a decir que una de las principales razones por las que yo estoy en Memorias de Eleanor es que concuerdo con Francia. Tal vez no tenemos el mismo pensamiento, pero su manera de pensar creo que ya sé tal vez dentro de mí hasta cierto punto. Entonces yo también siempre me hacía esa pregunta de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Claro. Y cómo esta misma, esas construcciones sociales que se nos van dictando de qué es un hombre o qué es una mujer, qué es tener pene y qué es tener vagina, ¿no? Entonces, pues yo también creo mucho eso de simplemente ser y dejarse fluir, ¿no? O sea, si te gusta la izquierda o si te gusta la derecha, claro. O sea, si te gusta, go for it, ¿no? O sea, mientras no dañes a terceros. Creo que no hay nada malo, ¿no? Y yo creo que por eso, o sea, vuelvo a repetir, yo creo que es muy de las principales razones por las que trabajamos juntas, porque no tenemos a ciencia cierta como es algo en sí al respecto. Creo que lo que Memorias de Eleanor, me atrevo a decir, propone es eso mismo, ¿no? Que la gente se siente, la vea y se haga esas cuestiones claro. Que nosotras nos hacemos día a día, ¿no? De que quién soy, a dónde voy, qué es ser hombre, qué es mujer, porque al final de cuentas son temas que nos importan, ¿no? O sea, esa sí, cuestión uh-huh. De género, de que, y no solo hablando de la la sexualidad, ¿no? O sea, ¿por qué no si te gusta una camisa de flores y claro. Eres un chico cisgénero heterosexual, ¿por qué no utilizarla, no? No hay nada en contra de eso, o sea, uh-huh. Si tú quieres utilizar eso, dale, o si eres una chica también cisgénero, o si eres una chica trans y quieres ser súper masculina, puedes serlo. O sea, irse cuestionando el por qué no, yo creo que Memorias de Eleanor es un parteaguas, me atrevo a decir, para que la gente se cuestione como nosotras lo hacemos día a día, incluso mientras hacemos la obra. Sí, porque nuestros miembros, yo creo, no definen nuestra expresión de género. Para nada, y es algo en el que por constructo social decimos, tengo que ser hombre, pues tengo que lidiar y seguir estos parámetros, comportamientos masculinos, supuestamente, que en realidad tienen que ver con la cultura o el constructo social, ¿no? Sí. O sea, interesante. Overall, date. Sí, si te gusta, pues es ser responsable. Sí, pues es como dice Mecano, ¿no? No soy hombre ni mujer, soy solo una persona. Pero también creo que el error de mucha gente es pensar que lo masculino y lo femenino, que el género, se traduce solamente a lo que es el sexo, cuando también va más allá de lo que es la sexualidad. Claro. Sí, o sea, vaya, tenemos miembros sexuales, ¿no? Y somos seres sexuados. Entonces, y eso es algo que enriquece la especie, me atrevo a decir, y se me hace maravilloso. Pero el género va más allá, yo creo que sí. Es como todo, ¿no? Yo siempre la sexualidad y la identidad de género la veo como la nieve, ¿no? O sea, hay gente que se identifica como nieve de napolitano y hay gente que simplemente se identifica como nieve de fresa y está súper bien. O sea, no tengo ningún problema con que yo no quiero que todo sea nieve de napolitano como yo, porque eso sería volver a caer lo mismo, volver a caer en una cajita, ¿no? Entonces, yo creo que así hay muchas, muchas nieves para todos los gustos, para y todos. Sí. Y es muy controversial porque en nuestra comunidad creo que tenemos la necesidad de poner una identidad, ¿no? LGBT, T, I, sí, Q. Sí, sí. Y vienen más. Y vienen muchos más. Y les quiero platicar algo súper breve. Esta semana dos personas me han preguntado, oye, ¿eres queer? ¿Qué respondes a eso? ¿Qué significa es que queer? Queer, o sea, bueno, queer, me han dicho que es como una expresión más abierta, más, o sea, no me importa lo femenino o masculino, simplemente pueden jugar con los roles, ¿no? Pero ¿sabes por qué muchas veces la gente le pone una etiqueta? Porque la gente necesita saber qué es lo exacto, que quiere, se quiere identificar. Qué es lo que quiere ser. La gente usualmente lo único que quiere es pertenecer y muchas claro. Veces, desde el momento en que nacemos y porque nos ven los genitales, decimos, este va para ser mujer, este va para ser hombre. Uh-huh. Y muchas ideas no son impuestas en la cabeza. Sí. Y como lo plantean, es un replanteamiento de todo lo que nos ha sido enseñado. No es que esté correcto ni incorrecto, simplemente es jugar con la idea y atreverse a ir más allá de lo mismo. Y
descubrirse, ¿no? Claro, este digo, al final de cuentas sí es muy fuerte, ¿no? Replantearse todo, todo es, o sea, sentarte, ¿no? Y replantearte el por qué voy para allá, el quién soy. E incluso nosotras, ¿no? De que por qué estamos haciendo esto, ¿qué es Memorias de Eleonor? O sea, autoanálisis. Exacto, y digo, es muy bello para mí, muy personal, cada que hago la obra, encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, encontrar momentos nuevos de mi vida en ciertos momentos específicos de la obra, y eso creo que es muy bello, ¿no? Y la verdad es que, sobre todo, yo considero que es un poquito difícil también encontrar a alguien que esté tan regalado a su arte. Yo como, por ejemplo, como bailarín, cuando hay alguna pieza o alguna coreografía que me gusta mucho y que la siento y que fluye en mi cuerpo, está muy padre porque tú lo sientes de un performer. O sea, si alguien está en el escenario, ustedes lo van a ver el sábado que vayan a verlas. Pero es muy importante, ¿no? Abrirse y sentirlo, sí. Porque se trata sientes de la eso. Química, sientes muchas cosas y está muy bonito lo que ustedes dicen. La verdad es que se los aplaudo un chorro y los felicitamos mucho. ¡Memorias de Eleonor! Bien, entonces ahora creo que queremos jugar. Unos jueguitos. Pues los traigo dildos. Traigo unas esposas. Bye. Pero no todos aquí se entretienen con dildos, ¿sabes? No, por eso traigo esposas y látigos. Dinámico la cosa. Bueno, no. Igual y luego. De que en vivo o privado. Sí, fuera de cámara. Fuera de cámara. ¿A qué jugamos, Chiquilina? ¿A qué jugamos? Les gustaría. Palabra por palabra. Eso. Bueno, palabra por palabra consiste en que yo voy a mencionar una palabra, primero a ti y luego a ti, o a las dos al mismo tiempo. Estaría padre, ¿no? Sí, de sí, que, sí. Va. Sí, transversal. Bueno, sí, voy a mencionar una palabra y ustedes van a responderme con otra, la primera que se les venga a la cabeza. Ok. Va. Ok, ¿sabes qué? Para que no se sature el audio, mejor tú primero y luego tú. Ok. Sí, está muy limitado el audio. Ok. Ok. Perdónenlo. En fin. Género. Rojo. Identidad. Cantar. Bailar. A Francia. Ropa. Félix. Expresión. Ok, vamos a gritarlo ahora, ¿sí? ¿Qué? Yes. Performance. Negro. Danza. Más fuerte. Música. Canción. Beethoven. Talento. Esfuerzo. Esfuerzo. Blanco. De que okay. Neutro. Blanco. Tú tienes mucho talento. Sí. ¿Qué tienes que decir sobre el talento? Blanco. Es como que es muy... Que es paz. Muy, está hablando de su mente. Sí, está paz. Paz. Ok. Facebook. Hate. Ok. Yo también lo hate, güey. A veces o sea, no que lo odie. Últimamente he visto mucho hate en mucho Facebook. Mucho hate. Ah. De que sale algo y de que hate. Sale por eso algo. Yo lo hate, yo soy hate. Lovers gonna love. De que saliendo del closet. Bueno, lovers gonna love. ¿Yo qué? Facebook. Twitter. Ok. Memorias. Eleonor. Escuela. Casa. Institución. Ropa. Ya lo dijimos. Sí. ¿Ya? Personalidad. Paca. Personalidad. Múltiple. Okay. Personalidad. Fragmentado. Nice. Bueno, creo que ya cumplimos con palabra por palabra. Ahora seguimos con Dilo con Emojis. Como podrán ver, aquí tenemos emojis bien bonitos. Por favor, úsenos todos. Expláyense con lo que ustedes están. Yo sé que los emojis son una herramienta muy milenial, muy postmoderna. Disculpen el uso de la palabra postmoderna, pero... Pero no las van a tener todas ahorita, a ver. No, siempre. Alzan la que... Mira, yo les voy a tener la mano así. Ok. Muy bien. A ver, eso es legal. Pero primero Franz y después yo, ¿no? Los dos al mismo tiempo. Si quieren uno hacer el mismo, que... los dos tienen así de que... Okay. Con amor. Sí. Ahí va la primera. Memorias de Leonor. Sabía que eso iba a pasar. Mr. Vato. Magazine. I love you, Mr. Vato. Mr. Vato. De Ulisex Magazine. Esta manera con Maya.
¿Qué opinan de la homofobia interna, de la discriminación entre los homosexuales? Ah. Homofobia interna. Homofobia interna. Esto también, ah, ¿por qué no? Puto. No, 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 porque eso yo creo bien. Que no. O sea, lo buscan a la verdad. La no puede ser que haya discriminación a homosexuales y en que no. ¿Qué opinan de RuPaul Drag Race? Lo ve. Entonces, pues no soy muy fan, pero saludos a mi prima Violet Chatsky. Ah, muy bien. Violet Chatsky, ya. ¿Qué opinan de las marchas gay? Está bien. Interesting. Está bien. Hay que hacer presencia, siempre. Siempre hay que hacer presencia. By the way, ¿cuándo es la marcha gay aquí? ¿Junio qué? No. Sí, no sé. 17, 17. Junio 17. Sábado 17 para que vayan todos juntos por la familia. ¿Qué opinan, chicas y chicos, de las drogas? Controversial. Ah, ¿es en serio? No sé. A ver, mira, pues no, aquí está el like. Que siempre sencillamente el like. Todo con responsabilidad, chavos. Excelente, muy bien. ¿Qué opinan de las fiestas? De las fiestas. ¡Oh! ¡Necesaria! ¡Es fiesta! A ver, penes. ¿Penes? Pues... Depende. No, pues, depende, pero... Depende, pero... No. Vaginas. ¿No te gusta el pene? ¡Ah! Vaginas. O el falo. ¡Vaginas! ¡Vaginas! Keep pressure. Bueno, y ahora sí ya, ¿qué opinas del sexo seguro? Serios, por favor. No. Sexo seguro. Sexo seguro. Like. Diplomático y seguro like. Por favor. Y así es como cumplimos con Dilo con Emoji. Nos damos la popó. Sí, lo usaron, lo usaron. Sí, sí. Lo usaron. Yo me puse para drogas porque te hace pomposita la cabeza. Yes, mama. Yes, bueno, eso dicen, quién sabe. Quién sabe, bueno. Dicen muchas ahora cosas. Ahora sigue otro jueguito muy espectacular que se llama... ¡Eso, mamona! ¡Mamona! En el cual vamos a preguntarles una serie de preguntas, una serie de 4 preguntas muy básicas. Y van a ver como, opción múltiple para que ustedes puedan como adivinar la respuesta. Bueno, si se la saben, pues la dicen. Si no se la saben, la adivinan. Tan, tan, tan. A prueba la inteligencia. Sí. Y el tema de hoy es cultura LGBT+. Entonces, entonces, pregunta número 1, ¿cuál fue el primer país en el mundo en legalizar el matrimonio igualitario? A, España, B, Holanda, C, Bélgica o D, Canadá. Canadá. Chicas. Okay. Pues dato curioso, el primer matrimonio de mismo sexo fue en Ámsterdam el 1 de abril de 2001. De o sea, se fue en Holanda, Holanda, que legalizó el matrimonio igualitario en el 2000, seguido por España y Bélgica en el 2003 y Canadá en el 2005. Besos a España, si nos están viendo. ¡Y a Holanda! ¡Toda Europa! ¡Yo te quiero, Holanda! ¡Toda Europa! Holanda. ¡Toda Europa que nos ve en este momento! Está bien desarrollado. Sí, Europa me encanta, Vamos bien. Europa. Entonces, pregunta número 2. ¿Cuál de estos famosos, me encanta esta pregunta, cuál de estos famosos piensan ustedes o creen ustedes que no apoya a la comunidad LGBT? A, Paris Hilton, B, Will Smith, C, Taylor Swift o D, Robert De Niro. Easy breezy. Ah, está muy catchy, está muy catchy. Es catchy, es como que pregunta capciosa. Sí. Porque no te lo imaginas. No te lo imaginas. No, para nada. ¿Lo repito? Sí. Ok. A. Paris Hilton. B. Will Smith. Que no C, acepta. Taylor Swift. D. Robert De Niro. Que no acepta a la comunidad LGBT. Les das quito. Uh-huh. Disgusting. Disgusting. ¿Qué signo es? Oh my God. Ay, no sé. Ay, no, ¿cuál no te imaginas tú? O sea, ¿de quién sientes más repudio de entre estos famosos? ¿Quién, Paris Hilton? ¿Quién explota la comunidad? Sí. Como mercado de los Paris Hilton, Will Paris Smith. Hilton. There you go. There you ¡eso, go. Mamá! No sabían, ¿verdad? Bueno. Estaba muy capciosa. Y de hecho... Y qué raro, ¿no? Porque... Sí, qué raro. Que Paris Hilton, que pues tú te imaginas, rosa. Así que a eso, como, fuck up Paris. Fuck up Paris.
Bueno, y vamos a repasar por qué, cómo se supo eso. Paris Hilton una vez estaba en Nueva York en un taxi, en una taxi cab. Y el taxista venía grabando una conversación que estaba teniendo con una amiga suya por su celular, en donde dijo que los homosexuales eran la gente más horny que pueden haber y que son disgusting. She said gays are disgusting. Well, we are horny. Sí, lo somos, sí lo somos, but we're not disgusting. No, we're not disgusting. We're like so horny. Okay, y de hecho, otro random fact, de hecho mi abuelita respondió a esta pregunta y dijo Robert De Niro. Robert De Niro, de hecho, su papá, que en paz descanse, era gay. Entonces Robert De Niro, pues, sí, él apoya a la comunidad LGBT. Cool. Sí. Tercera pregunta, ¿cuál es el símbolo universal adoptado por la comunidad LGBT plus? Ah, okay. Hay opciones, hay opciones. A, el unicornio. B, el triángulo rosa. C, el arco iris. O D, el condón. Uh-huh. Está fácil y facilita. Pues, el arco iris, ¿no? I'm sorry, girl. Yeah, you got it wrong. Era la más obvia, pero... Sí. Lady Gaga lo usa. El triángulo rosa. Exacto, eso, mamona. Eso es también lo usa. El fue el que lo empezó a emplear. De hecho, Hitler fue el que lo sacó. Es, él marcaba a la gente con triangulitos. Los chicos gays. Sí, aquí no lo tengo escrito. Pero hablando de eso, pues Chechenia está lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, nadie habla de Chechenia, Chechenia no importa. Por ejemplo, los triángulos rojos eran para como prisioneros políticos. O sea, que los ponían en campos de concentración por cuestiones políticas. Los cafés eran para gitanos, los azules eran para extranjeros, ¿cómo se llaman? ¿Qué empieza con M? Aquí la Wikipedia. Migrantes. Eso. Migrantes. Y los rosas eran para los judíos homosexuales. Que de hecho, cuando empezaron a sacar a todos los judíos de los campos de concentración, los homosexuales los dejaban ahí a seguir trabajando. Eso pasaba. O sea, era doble maldición ser judío y aparte ser homosexual. Wow. Investiguen simbolismos, nos rigen. Sí, rigen a la sociedad. Yeah, yeah, yeah. ¿Hay otra? Y última pregunta para cerrar estos jueguitos. esta va a estar como que chistosita. ¿Qué lugar era un burdel gay en el siglo XVII? ¿Qué lugar famoso histórico era un burdel gay en el siglo XVII? A, la Casa Blanca. B, la iglesia de Notre Dame. C, el palacio de Buckingham. O D, el teatro Versalles. El teatro Versalles. No, yo no puedo. No, me dio risa cuando la dijiste. Ok, ¿se acuerdan? ¿Cuál creen? Distraje. ¿Se acuerdan? El teatro Versalles. El teatro Versalles. Pues no sé. ¿Se les olvidó? Para decir. ¿El teatro Versalles es la Ciudad de México? O sea, el Teatro Elena Delgado. No, el Teatro Versalles aquí en Pino Suárez. Ajá. A ver, otra vez. El Palacio de Versalles. No, o sea, el Teatro Versalles. El de aquí, de Monterrey. Sí, el de aquí, de Monterrey. Pino Suárez. Entonces, una vez más, la Casa Blanca, la Iglesia de Notre Dame, el Palacio de Buckingham o el Teatro Versalles, que era un burdel gay en el siglo XVII. En Monterrey. Ay, un burdel gay. Oh, el Palacio de Buckingham está en Monterrey. La Casa Blanca está en Monterrey. A ver, tú no eres invitado. Ay, disculpen la producción. ¿Tú vas a ir para allá? Sí, a trabajar. A ver. Enfócame. Focus. No sé, soy muy mal en la. A ver, vamos a repasarlas una vez más. Usó mi opción de eliminar. Una opción. Protesta. Bueno, una vez más y dice lo primero que se les ocurra. Okay. La Casa Blanca, la Iglesia de Notre Dame, el Palacio de Buckingham, el Teatro Versalles. El Teatro Versalles. ¿Y tú? Voy con Francia, el Teatro Versalles. Ok. No. Oiga, pues sacaron cero el día de hoy. La respuesta correcta es, el lugar que era un burdel gay en el siglo XVII era, de hecho y en efecto, el Palacio de Buckingham en Inglaterra. Considero como la reina Victoria II. Primer mundista, para que vea. Un burdel gay en el siglo XVII. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pinche reina Victoria. Muy victoriosa. Bueno, pues. Pues mira, bueno, mira. Se acabaron los juegos. Ya se acabaron los juegos. Ya, mi hermana, ya estoy molesto. Pero muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo con Félix, con Rafael, con Francia, con Memo y con Edgar.
visiten ulisexmgzn.com y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, ulisexmgzn. Bye, chicos. Gracias por vernos. Bye. Gracias. Vayan a vernos el sábado. Vayan a vernos el sábado. Brad Box. Honores del honor, por favor. Honores del honor. Honores del honor, Brad Box. 100 pesos. 100 pesos. No es nada. Va. Ya, no, ya, mira, ya. Mucho carácter. ¿Ya? Muchas gracias. Estuvo buena mi research, ¿eh? Estuvo bien. ¿Cuál otro tiempo? Se cortó la transmisión en algún momento. Tuve que volver a empezar, pero se estaba grabando todo y lo vamos a poner todo. Ok. You scared the hell out of me. Pues nunca.